seguimos con más de Buena Noche a través de Opinión Bolivia. No se olvide que también nos puede escuchar a través de Radio San Rafael FM 92.5 aquí en Cochabamba, el país y el mundo, en todas nuestras plataformas digitales y en www.opinion.com.bo. Estamos con toda la información. Vamos a hablar de un hecho que ha llamado la atención bastante a las personas, no solamente en Cochabamba, sino en el país. Un arquitecto que desaparecía. Un caso que tiene bastantes aristas. Y estamos con el abogado Rolando Ramos, que es justamente abogado de la familia de este arquitecto Rodríguez. Y claro, queremos conocer detalles. Primero saludarlo. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal, Claudio? Buenas noches. Buenas noches a este prestigioso medio de comunicación. Bueno, a ver, conocíamos algunos detalles, conocíamos algunos elementos no muy certeros dentro de lo que había sucedido. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? A ver, más o menos comenzando de manera cronológica. ¿Qué pasó? ¿Quién es Ariel Rodríguez? Es un araneño, hijo de una araneña, de un araneño. Salió profesional, son tres hermanos, dos mujeres, un varón, que es precisamente Ariel. Y empezaba ya a trabajar en el rubro de la construcción. Se dedicaba a construir casas, a construir departamentos. Era un joven emprendedor. Resulta que Ariel es el 23 de octubre, sale de su domicilio y le dice a su esposa: voy a tener una reunión de trabajo. Y sale en su camioneta nuevita. ¿Por qué? Porque se había comprado a crédito esta camioneta precisamente porque lo necesitaba para realizar sus actividades ya de empresa constructora. Entonces sale y de repente Mayumi, que es su esposa, a las pocas horas comienza a comunicar, le dice: sí, estoy en esta reunión, y de repente pierde contacto y Mayumi ya entra en una fase de desesperación, de querer saber qué es lo que pasaba. Y de ese celular de Ariel, de repente llega algunos mensajes al de su cuñado Cristian, y le dice: mira, estoy con unas negritas en Sacaba, ¿no quieres venir a tomar? Nos divertiremos, algo así. Pero en realidad ya no era Ariel el que estaba escribiendo eso. ¿Por qué? Porque Ariel jamás escribió ese tipo de mensajes, ¿no es cierto? Ya ahí se puede determinar que Ariel ya había sido secuestrado, le habían quitado el celular y probablemente le habían matado. Ahí comienza esta historia. Desaparece Ariel, se lo busca durante más de un mes, dos meses aproximadamente, y bueno, no se tenía pistas. De no haber mediado un dispositivo como el que usted tiene, como el que yo tengo, que se llama celular, seguramente este caso no se esclarecía. ¿Qué ha pasado? Lo que ha ocurrido es que, como desapareció Ariel y no se sabía absolutamente nada de él ni de las personas que lo hubieran secuestrado, la policía empieza a hacer un prolijo trabajo de investigación con relación al chip y al email del celular. Y de repente ubica que este celular estaba funcionando en la ciudad de La Paz con otro chip. Y ahí ya cometen obviamente el primer error los autores de este crimen, uno de ellos. Cuando habilita este chip, lo hace con su nombre propio. ¿Ya? Lucio Tantos. Habilita y la policía ya tiene el nombre completo de esta persona. Ya hay una pista, ¿no es cierto? ¿Cierto? Porque ese celular no puede estar así siendo utilizado por otra persona, así por así. Entonces, comienza el trabajo de investigación, dan con el paradero de Lucio, lo agarran, inmediatamente toman su declaración testifical. Y Lucio dice, se le pregunta a Lucio: ¿quién te ha dado este celular? Y Lucio interviene y dice: me ha dado Edwin Carata, el celular. Ah, otro nombre comienza a salir en el escenario, Carata. Y entre otras cosas, Lucio dice: no solamente me ha dado el celular, sino también me ha dado una tarjeta de crédito a nombre de Ariel, ¿ya? Y me ha dado la contraseña de la tarjeta de crédito. Esto ya es preocupante, ¿no? Porque si usted tiene su contraseña, nadie puede saber su contraseña, solamente usted. Y usted no me lo va a dar así por así. No. Yo tendría que secuestrarlo, maniatarlo, torturarlo, y de repente usted de esa forma me daría su contraseña. Entonces,
Declara ante la policía que la contraseña le da precisamente Karata. Y también dice Lucio que le había indicado de que saque el dinero de esa del cajero automático, le entregue a una muchacha y esta haga el depósito a esta cuenta que es en el banco Tantos, a su nombre. Ya. Entonces, ya aparecen dos nombres en el proceso de investigación, producto de la punta del ovillo, que es el celular. Ah, y lo más importante, cuando la policía le pregunta, ¿y dónde está el celular?, le dice, Lucio dice, bueno, yo lo he perdido. Ah, sin embargo, la policía, haciendo el trabajo de investigación, radiobases, flujo de llamadas, determina que el celular sigue activo, ya, pero esta vez a nombre de otra persona, con otro chip. Dan con el nombre, lo ubican a esta persona, que nada tiene que ver en el caso, y él dice, a mí me ha vendido Lucio en 500 bolivianos. Y la policía le secuestra el celular y ahí obtienen importante información de los contactos que habían realizado, etcétera, etcétera. Entonces, ya se tienen dos nombres identificados, pero no aparecen los restos, no aparece la camioneta. Y lo único que dice de manera complementaria Lucio es que habría sostenido una conversación con Karata, donde Karata le había dicho que ya lo había realizado, es decir, dando a entender que lo habría ahorcado. ¿No es cierto? Eso dice, y que eso es lo que sabe, no sabe nada más. Yo no tengo ninguna participación, a mí él me ha dado la tarjeta, él me ha dado el celular, etcétera, etcétera, y el caso se abrió por tráfico de personas. Ahí es la primera parte. También llama la atención, claro, por un lado hay que destacar el trabajo pericial que se ha hecho al respecto. Ahora, después se conoce en detalle, se queda ahí en un punto aparte, ¿qué es lo que sucede? Porque, claro, la noticia fue que se da con los restos de Ariel. Y eso es lo que nuevamente reaviva la información que habíamos dejado ya hace tanto tiempo, porque las cosas se habían truncado. Sí, sí. Hasta el momento en que yo te relato estos aspectos, lo que pasa es que la investigación entra en una fase de estancamiento. Claro, se queda ahí, ¿no? No aparecía la camioneta, no aparecían los restos, la familia entraba en una fase de desesperación, de no saber qué hacer. Tenían sentimientos encontrados. Por un lado, le pedían a Dios encontrar con vida a su ser amado. Por el otro lado, le pedían a Dios por lo menos que aparezcan los restos. Uy, y era terrible, ¿no es cierto? Y por otro lado, el banco les cobraba la plata del préstamo. Y en este tipo de circunstancias, cuando una persona muere y tiene un crédito, hay un seguro de desgravamen, donde ya no pagas nada, ¿no es cierto? Claro. Pero ¿qué certificado de defunción le vamos a presentar al banco? No había. No hay cuerpo, no hay nada. Y las cuentas, la anterior semana precisamente me hacían la consulta a mis clientes y me decían, doctor, tenemos que hacer algo porque ya la mamá de Ariel no tiene plata, es una viejita de 65 años de edad, ella vive en Arani, las veces que viene a Cochabamba tiene que gastar en pasajes, un largo recorrido, esta mañana para atender algunas entrevistas se había levantado a las 12 de la noche y estaban partiendo 3 de la mañana de Arani para tomar una movilidad. Entonces, ese era un cuadro desolador. Y la policía brillaba por su ausencia. La FELCC prácticamente hacía un trabajo ineficiente con su anterior director. Mandamos ante esta ineficiencia, ante esta incapacidad, notas a la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, al Comando Departamental de Cochabamba, al Ministerio de Justicia, porque no habían resultados de la investigación y además nos decían otras personas de que no había la voluntad de esclarecer la causa. Entonces, y otro tema que nos llamó profundamente la atención y nos molestó es que el grupo de élite que tiene la FELCC, que es el DASI, había sido marginado del proceso de investigación. Tremendo error. Este grupo ha esclarecido importantes hechos, sí, ¿no? Pero lo habían hecho a un lado y entregaron el caso a algunos aprendices. Obviamente no hacía nada, no había resultados
Y este tira y afloja comenzó a lamentablemente desesperar a la familia. Para cómo salta lo del hallazgo. Te digo acá. Bueno, ante estas protestas, notas enviados a los lugares que te indico, se da un golpe de timón en la FELCC. Nombran al nuevo director, que es el coronel Rolando Rojas. Coronel Rolando Rojas inmediatamente incorpora al grupo DASI en la investigación. El actual comandante de la policía, entonces subcomandante, se reúne con los familiares de Ariel, con nosotros, y nos compromete todo su apoyo. Incorpora nuevos elementos, nuevos elementos, nuevo personal que contribuya en la investigación. Y ahí comienza a variar la dinámica de la investigación. Ya se producen allanamientos en todo lado. Claro, eso no se ha sabido mucho en los medios de comunicación de esto. ¿Por qué? Porque no se tenían resultados, ¿no? Los flujos de llamadas comienzan a realizarse. Una de las figuras importantes también es el teniente Montaño, con los flujos, las radiobases, etcétera, la triangulación de llamadas. Y ahí es que se determina a través de estos trabajos periciales que todas las llamadas los ubicaba en el kilómetro 5, Avenida Villazón, hacia Sacaba. Entonces, ubican la casa. Hablan con el propietario de la casa, porque había esa información, y el propietario les dice: sí, yo he alquilado al señor Carata. Salta el nombre nuevamente de Carata. Carata me ha cancelado el valor del alquiler y ha alquilado para una mujer, para que viva una mujer, su nombre Erika, la que está detenida. Él me ha cancelado en un primer momento, después ya la señora Erika. Erika ratifica estos extremos y dice: sí, Carata alquilado, ¿no es cierto? Y días antes, al 23, Carata, según relato de Erika, le habría dicho: por favor, voy a tomar en esta casa, préstame la casa durante 2 días. Justamente son los días en los que se habría llevado a el arquitecto Ariel a ese inmueble. Entonces, sigue el trabajo de investigación con los flujos de llamada y se encuentra un hombre que también lo dice Erika, es el que ha sido detenido, Brian. Brian aparece en el escenario y Brian, en su declaración, hace importantes revelaciones. Dice primero que efectivamente en este inmueble del kilómetro 5 ya estaba el arquitecto Ariel merodeando la casa de Carata, y él lo llama a Lucio. Nuevamente aparece el nombre de Lucio. Ya, eso quiere decir que se conocían, porque Brian además es primo de Carata, lo ha dicho el propio Brian, ¿no? Entonces le llama a Lucio, Lucio llega, ingresa por la parte trasera por el asiento trasero de la camioneta, lo ahorca a Ariel, y Brian lo que hace es amarrarle de agarrarle de las manos para que no ofrezca mucha resistencia. Esto aprovecha a Lucio y le habría metido la puñalada en la altura del pecho, el estómago, etcétera. Entonces, ahí, ¿qué ocurre? Que se desvanece, lo ingresan a la casa, y otros elementos de investigación dicen que ahí en la casa habría sido quemado el cuerpo al lado de la lavandería. Y después de haberlo quemado al lado de la lavandería, habrían cercenado en cuerpo para botar varios restos óseos en un lugar de un lote colindante a 150 metros aproximadamente, y otro tanto de seguramente carne quemada, qué sé yo, el cuerpo quemado en unas bolsas. El propio Brian dice: a mí me han dado, olía feo, olía olor a quemado y estaba como caliente. Entonces, eso lo ha ido a botar. Entonces, de ese modo es que se logra establecer el lugar. 5 puntos ubican donde se encontraban los restos óseos En de cinco Ariel, lugares en cinco diferentes. lugares diferentes, pero en ese perímetro de aproximadamente 150 metros. Todos estos elementos prácticamente esclarecen el caso. ¿Por qué? Porque al encontrarse el cuerpo, primero se configura ya el delito de asesinato. ¿No es cierto? Porque con los dos, tres primeros imputados hemos estado con el delito de trata, tráfico. Con estos dos últimos imputados ya se tiene la configuración del delito de asesinato, y para los otros tres primeros imputados
vamos a pedir la recalificación de trata al delito de asesinato. Ahora, ¿el móvil es robo? ¿Es quitarle la camioneta o había algún tipo de conexión? Lo que tú dices es una hipótesis, el robo de la camioneta. Esa es una hipótesis real. Esa es una hipótesis. ¿Por qué? Porque es una camioneta nueva, ¿no? Claro. Que cuesta aproximadamente 28 mil, 29 mil dólares, comprado con una deuda del banco. Y el otro móvil, según la hipótesis que se maneja, tendría que ver con un afán de venganza. ¿Venganza? Sí, ¿por qué? Porque Ariel, el arquitecto, jamás estuvo de acuerdo que su hermana tuviera una relación sentimental con Karata. Jamás. Ah, o sea, que había, había una relación sentimental. Había. Se conocía. Él rechazaba esa relación porque conocía los antecedentes de este sujeto. Entonces, como había esa oposición, nosotros pensamos que el otro móvil tendría que ver precisamente con esta circunstancia de venganza. ¿Se ha podido conversar con la hermana? Sí, se ha conversado. Ella no niega esta relación. Ha confirmado la relación, ha declarado así, y obviamente eso ha preocupado grandemente a la familia. Claro. Nótese acá que Ariel era como una especie de padre, si se quiere. Lamentablemente la hermana tuvo relaciones con personas de muy mala reputación y la madre muy poco podía hacer porque es una mujer campesina, es una hermana campesina que vive en Arani, ¿no es cierto? Muy poco enterada, me imagino, lo que sucedía en Cochabamba. No tenía mucha idea, lo único que ella dice son mis hijos, ¿no? En un momento determinado la hermana incluso fue sospechosa de haber participado en la desaparición de Ariel. Posteriormente esa teoría se fue diluyendo a medida que pasaba la investigación. Y otra cosa más quiero decirte, Claudio. Fíjate que ese día que encontraban los restos era el día en que nacía la hija de Ariel. Wow. El mismo día. Y fíjate el sentimiento encontrado de la madre, ¿no? De la señora Carmen Orellana. Dice, doctor, no gasí ni hospital, nietita y tacabaricuni, dice. Yo he ido al hospital, la he visto a mi nietita, o a hermisita acá, es mujercita. Pero después me he ido también al kilómetro 5, a ver, a encontrar los restos de mi hija. Ay, Dios. Realmente un relato dramático. Y la familia, que es muy unida, la familia Rodríguez, llegó desde Arán en gran cantidad y estaban en esos dos afanes de caminar, de ayudar, de ver a la niña y también de presenciar el lugar donde habrían esparcido los restos de Ariel. Claro, puedo ser periodista, puede ser abogado, pero igual se nos llenan de lágrimas los ojos al ver estas cosas y sentir todas estas cosas. Me parece terrible. Claro, mucha gente ha estado atenta a lo que ha estado sucediendo, a cómo salen las cosas, y es verdad, en cierto momento sentíamos que ya se había quedado ahí, que no aparecía, que no se sabía más de lo que había estado pasando, y realmente llamaba la atención. Y después la noticia, no voy a decir buena, pero una noticia que de repente esclarece mucho más lo que había estado sucediendo. Ahora, detenidos en total, ¿cuántos al momento? Bueno, hasta este momento tenemos 5 personas que han sido detenidos. En un primer momento, 2. Karata y Lucio. Delito, trata tráfico. En un segundo momento, Cristian. Delito, trata tráfico. Y en tercer momento, lo que ha pasado el día de anteayer. Anteayer, delito y asesinato. Entran ahí Brian y Erika. Sí. Entonces, ya, al momento, imputados por asesinato, ¿quiénes? Erika y Brian. Ellos dos están imputados por asesinato. ¿Qué dice en parte de su declaración Erika? Dice, no, yo lo conozco a Karata porque él me visitó cuando yo estaba dando a luz a mi hijo. Tiene 2 niños, uno de 1 año y otro niño de 4. ¿Por qué? Yo estaba dando a luz y él me visita porque mi esposo está en el penal, dice, ¿no? Está recluido. Y me lleva juguitos, me lleva fruta, me dice yo te voy a ayudar, etcétera, etcétera. Y luego vuelve a visitarla, se gana cierta confianza. Y la señora Erika le comenta a su pareja recluida y le dice, me ha visitado así. Ah, sí, entonces, que es el padrino de nuestro hijo.
¿no? Entonces tenían que ser compadres, inclusive, para que sea el padrino de su hijo, del menorcito. Y ahí aparece el tema del alquiler, pues le dice, yo te voy a ayudar, te voy a alquilar una casa, tú vas a vivir ahí, etcétera. Y es la casa donde se ha generado el conflicto, ¿no? Ahora, el nivel y grado de participación preliminarmente ha sido calificado por el Ministerio Público precisamente de asesinato, ¿no es cierto? Por el delito de asesinato, porque todos han confluido ahí, aunque ella ha manifestado que nada tendría que ver, ha implorado y rogado que los otros coimputados digan la verdad, quiénes fueron. Pero en la versión de uno de los coimputados, que es Brian, ya, dice, cuando ya ultimaron al arquitecto Ariel. Ariel, vía Facebook llamó a su pandilla y habrían llegado cinco más. Cinco más. Entonces, es un tema también que tiene que investigarse, de quiénes son esos cinco. Ahora, como dato importante, curioso de este proceso de investigación, por ejemplo, Erika no tenía el celular a su nombre, tenía al nombre de su hermana. Brian, lo propio. Todos los celulares que manejan estos sujetos los tienen a otros nombres. No hay un solo celular A nombre ya a personal. nombre personal. El único que colocó el chip fue precisamente Lucio, con el que se No se detectó. tiene el dato preciso de quién entonces ahorca, quién apuñala ese dato preciso. ¿Se lo tiene? Todavía no. Según Brian, se tiene ese dato preciso. Según Brian, inculpándolo a Lucio. Lucio. Pero hay relación, o sea, Lucio dice conocerlo a Carata. O sea, ellos se conocen. Ahora, cuando se le pregunta, por ejemplo, a Carata, del por qué ha tenido la tarjeta, él dice, yo me encontraba por la zona de comercial de la cancha y de repente me estaba persiguiendo Ariel con otros dos sujetos y después hubo como una especie de amago, se escapó y desarmó, etcétera, ¿no? Y desarmó su tarjeta, etcétera, etcétera. Entonces, con ese relato pretende justificar de que de esa forma llegó a tener, ¿no es cierto? Porque Lucio ha sido muy contundente cuando dice, él me ha dado con el código. Ahora, fíjese, llama la atención. ¿Cómo se producen los vínculos? Lucio lo conoce a Carata. Lucio, en el relato de Brian, lo conoce a Brian, ¿no es cierto? Erika lo conoce a Carata. Lo llega a conocer en su relato a Brian, que ha participado efectivamente ese día. ¿Ya? Brian dice, Carata es mi primo. ¿Ya? Brian dice, han llegado cinco personas más. Lucio dice, él me ha dado el celular. Lucio dice, él me ha dado la tarjeta de crédito. Él me ha dado la contraseña. ¿Ya? El otro sujeto al que se lo había encontrado en la ciudad de La Paz dice, sí, Lucio me ha vendido el celular en 500 bolivianos. Y Lucio no niega haber estado en poder de ese celular. O sea, hay una sincronización, si se quiere, de todos los elementos de convicción que hacen ver la participación de estos sujetos en un primer momento para fundar una resolución de imputación. Claro, me llama mucho la atención todos los elementos. Es fundamental el trabajo de investigación y todo lo que vaya a suceder. Doctor, muchísimas gracias. Un gusto tenerlo, no por el tema, pero sí como persona. Igualmente, yo le agradezco esta entrevista y suerte, pues, felicidades por este interesante espacio. Muchísimas gracias. Bueno, hemos hablado de un tema que sin lugar a duda es fundamental en el marco de la información y todo lo que se tiene. No se olvide que nos puede seguir a través de Radio San Rafael. No se olvide que estamos en todas las plataformas digitales de Opinión Bolivia junto a ustedes. Nos pueden seguir www.opinion.com.bo y en todas las páginas, en todas las plataformas y en todas las redes sociales como Opinión Bolivia. En cooperativa prima ser voluntario, equitativo, igualitario, complementario, recíproco, no lucrativo y solidario. Juntos sumamos valores, somos cooperativa. Juntos, sumamos valores. Somos cooperativa.
Muchas gracias a Tito Style por encargarse de mi imagen personal todos los días. Ellos están en el centro, norte y sur de la ciudad. Ya sabes que puedes comunicarte. Además, tienen todas las medidas de bioseguridad. Nos vemos mañana a las 9 de la noche. En el transcurso del día, con toda la información en vivo y en directo. Solamente aquí, en Opinión Bolivia.